Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión central de las noticias locales de 24 horas. Hoy ya estamos con el equipo completo. Steffi, qué gusto tenerte de regreso después de unas semanas de vacación. Nos hacías falta, la verdad. ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Qué tal, mi querida Andrea? Amigos, muy buenas tardes para mí. No voy a negarlo, disfruté muchísimo en las vacaciones, pero también nos extrañé un montón. Y nosotros también te extrañamos un montón. Sí. Tenemos mucha información hoy. Así es. Y hoy estamos ya completas, las dos del equipo de local de mediodía. Claro que sí, para informarles de todo lo que ocurre aquí en la ciudad capital y también en otras provincias del país. Y precisamente vamos a arrancar este noticiero con temas que realmente le preocupan a la ciudadanía, ¿verdad? Así es, y les contamos que delincuentes robaron un vehículo y agredieron a sus ocupantes en el sector de Los Laureles, en el norte de Quito. Este hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. Afortunadamente, la Policía Nacional ya recuperó el automotor. Pasadas las 9:30 de la noche del último miércoles, sujetos forcejeaban con esta pareja para robar el vehículo en el cual se encontraban estacionados, en el sector de Los Laureles, norte de Quito. Estaban unos moradores dando vueltas por aquí, aprendiendo a manejar. Pero ya vieron que dieron dos vueltas los asaltantes, como chequeándoles y viéndoles como vulnerables. En ese momento ellos estaban aquí parados y proceden a cambiar de sitio. Pero fue tarde porque los delincuentes, quienes circulaban en contravía por la calle de las Grosellas, interceptan a las víctimas, quienes entre gritos pedían auxilio de los moradores de la zona. Sí, se escucha auxilio, auxilio la policía, y luego se escucha un disparo. Entonces, como tenemos nosotros alarmas y un pito, enseguida entramos en alerta por el disparo, da un poco de miedo salir. Pero este no es un caso aislado. Los vecinos denuncian que son blanco de la delincuencia a menudo. Compartieron a nuestro noticiero imágenes donde se ven a sujetos invadiendo la propiedad privada. Fácilmente ingresan y salen de las viviendas en horas de la madrugada. Es inseguro. La falta de personal en las UPS, en la UPC que pertenece a nuestro distrito, que es el distrito Jipijapa, está mermando el hecho de que vengan a poder patrullar. No están dotados con armas, llevan casi un año sin armas. Desde la Policía Nacional señalan que preparan estrategias para brindar mayor control policial en el sector. Y recalcando los operativos que nosotros realizamos al estar en motocicletas, la actuación es inmediata. Tenemos facilidad de movimiento y... Además, la autoridad informó que pocas horas después, los uniformados recuperaron el auto reportado como robado. En ese momento, las unidades del grupo operativo Linces G3 se activan a nivel DMQ para dar localización de mencionado vehículo. Es por eso que aproximadamente a las 2 de la mañana se procede a interceptar a este vehículo, pero ya como abandonado en el sector de la comuna alta. Las víctimas del hecho se llevaron un gran susto y hoy viven para contarlo. Y a propósito de la inseguridad en Quito, les contamos que un delito a mano armada se registró en la calle Capitán Ramón Borja, esto en el norte de la capital. Los comerciantes piden a la policía más patrullajes porque los constantes robos afectan su economía. En el video se observa cómo dos supuestos repartidores de comida ingresan a un local armados y sin importarles que la mujer tenga un bebé en brazos, los amedrentan. El hecho ocurrió en la calle Capitán Ramón Borja, en el norte de Quito. Creo que está muy mal. Se escucha que les asaltan. Uy, yo veo una moto y no sé dónde meterme. Alexander, uno de los comerciantes de la zona, nos cuenta que desde entonces el local no abre sus puertas a la clientela. Nos comentan, ¿no?, de que pues tienen angustia, tienen temor, miedo, ¿no?, por volver a abrir, volver otra vez a apertura del negocio y esperando a ver qué pasa, ¿no? El comerciante afirma que este tipo de hechos afecta directamente a su economía. ¿Por qué? Porque pues obviamente vienen ellos así de la noche a la mañana y pues uno está trabajando normalmente, ganándose el diario, el pan diario y no es justo que vengan así y amenacen y amedranten con armas, ¿no? Por ello incluso han optado por cambiar los horarios de atención. Se ha tratado de reducir un poco el horario en las tardes, en las noches, porque pues hasta las 6:30 yo trabajaba y ahora trabajo hasta las 6:30. Los moradores y comerciantes piden más resguardo policial, pero aceptan que también hace falta organización del barrio. Y ya no es la misma comunidad que había antes, que se podía contar con el vecino, con... Sí.
Ahora ya más se lo hace a título individual. Solicitamos una entrevista a la policía del distrito Eugenio Espejo y nos informaron que están levantando información ya que no se realizó ninguna denuncia. 13 horas con 55 minutos, les contamos que desde enero hasta este momento en Carchi se han decomisado más de una tonelada de droga en diferentes vías de la zona urbana y rural. El alcaloide sale de los cultivos colombianos y ecuatorianos. A esta hora, nuestro compañero Jairo Jácome nos tiene todos los detalles. Jairo, buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Varios son los golpes asestados a las redes narcodelictivas en los diferentes pasos fronterizos que comunican con Colombia. El decomiso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización se incrementa por las diferentes vías del cordón fronterizo, con más de una tonelada de droga incautada en los primeros 90 días del año. Con corte a la fecha, llevamos un promedio de 65 casos de aprehensiones de droga, con un total de incautación de 1.419.191 gramos de droga. En el control integrado de la parroquia La Paz del Cantón Montúfar, Fuerzas Armadas logró detectar esta camioneta con 15 bultos, tanto en su cajón como en la cabina, con destino el interior del país. Aproximadamente el pesaje dio 146 kilogramos, presuntamente de el alcaloide de marihuana. Hay una persona detenida que se puso a órdenes de las autoridades competentes. Es droga que sale de Colombia e ingresa al país por las diferentes vías alternas de la frontera a través del conocido hormigueo, es decir, en pequeñas cantidades hasta almacenarla en terrenos y viviendas del sector para su posterior transporte al interior del país. Los dueños de estos terrenos que no son baldíos conocen qué actividad se va a realizar en esos lugares y a esas horas. Entonces, presumimos de que se encuentran realizándose pagos para que les permitan el uso de estos terrenos. Pero la droga no proviene únicamente de cultivos colombianos, sino también ecuatorianos. Una plantación de 2 hectáreas de coca fueron destruidas en el cantón Putumayo, en la provincia de Sucumbíos, donde además se localizó una zona de descanso de grupos ilegales armados que operan en el sector. Durante el registro de las viviendas se encontró insumos médicos, pertrechos militares y adicionalmente armamento, municiones y una plantación de coca con aproximadamente 10.000 plantas. La unidad de control fronterizo logró decomisar 260 kilos de clorhidrato de cocaína, perfectamente camuflados en el techo y piso de este vehículo de carga, que circulaba por vías de segundo orden de Tulcán que comunican con la frontera. Aduana, policía y Fuerzas Armadas trabajan de forma coordinada contra las redes narcodelictivas en esta zona fronteriza. Continúan en estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Jairo. Gracias por la información. Ahora les contamos que la familia Bernal Jarrín continúa en la lucha por una muerte digna para Julio Bernal, quien lleva 10 años postrado en una cama. El 20 de marzo se tenía prevista la aplicación de la eutanasia a Julio. Sin embargo, esto no sucedió. Veamos los detalles en el siguiente reportaje. Ese 30 de marzo de 2024, Julio Bernal cumplió 10 años de estar postrado en una cama, sin conocer qué es lo que sucede a su alrededor debido a su padecimiento encefalopatía anóxica. Con la despenalización de la eutanasia en Ecuador, parecía que un rayo de luz llegaba a esta familia, pero esto se desvaneció, pues el 20 de marzo estaba previsto darle una muerte digna a Julio. Sin embargo, fue imposible, ya que a última hora el médico a cargo de este procedimiento se negó. Y el último médico, pues que ya habíamos concretado, pero a último momento nos dijo que no iba a poder proceder, por ya que a raíz del fallecimiento de la señora Paola Roldán, pues hubo un comunicado que el 7 de abril ya salía en vigencia el reglamento del MSP. Mi hermana, ella vino del exterior por pasar este duro trance en familia. Entonces ella tiene el viaje de retorno el 17 de abril. Entonces queremos que por favor nos ayuden. Margarita, madre de Julio, lo único que pide es que él pueda descansar en paz, pues día a día la condición de su hijo empeora. Ha sido demasiado duro, tan solo de pensar. Pero viéndole a mi hijo esta la agonía que él vive, y yo principalmente tomé la decisión
de no permitir que mi hijo siga en esta agonía, sufriendo. No, no es vida. Eso, todos estos años que él ha vivido así, no ha sido tener una vida digna, Karen. Tras esta larga lucha, hoy por hoy se encuentran a la espera de la aprobación del reglamento del Ministerio de Salud Pública, que debería estar listo los primeros días de abril. La semana pasada presentamos una documentación solicitando pues que el Ministerio de Salud nos otorgue un médico. Pues si nos digan cuál sería el procedimiento a seguir, porque ya no queremos esperar, Karen. Ya no, mi hermano ya no merece seguir en esta cama. La familia Bernal Jarrín no pierde la fe en que sus plegarias y las de Julio sean escuchadas. Ellos no piden que los entiendan, pero sí que respeten su decisión, por lo que continúan a la espera para poder darle una muerte digna a Julio. Y hoy queremos presentarles la historia de los hermanos de la Toca de Asís que reparten comida, bebidas y la palabra de Dios a los más necesitados. Estamos en la zona del Tejar rumbo a la Toca de Asís, hogar de los hermanos franciscanos. Ellos esta noche preparan una pastoral nocturna. Vamos a conocer y también vivirlo con ellos. El olor a cafecito recién hecho y arrocito nos anunciaba que todo estaba listo para la misión de la noche. Nosotros estamos ahora preparando los alimentos para nuestros hermanos en situación de calle. Más o menos llegamos a unas 60, 70 personas. ¿Desde qué hora están preparando la comida? La comida aquí de la pastoral desde las 4 de la tarde. Con una alegría y entrega inquebrantable, estos guardianes del alma dedican sus días y noches a brindar consuelo a aquellos que han perdido su hogar, su familia y sus sueños. Juntamente, ¿no?, con la adoración, ¿no?, salimos del altar de Dios al altar de los pobres, ¿no?, como nosotros llamamos. Antes de salir, pedimos a Dios que nuestra noche sea bendecida. Que nos dé una santa noche. Con fundas llenas de alimentos, mantas y palabras de aliento, nos adentramos en un mundo que muchos prefieren ignorar. Cristian fue el primer rostro marcado por la adversidad y la desesperanza con el que nos encontramos. Lleva 15 años viviendo en las frías calles de la capital. Aunque nos advertían de un posible comportamiento agresivo, el milagro sucedió. Nadie sabe que tenemos hambre o que tenemos frío, nadie sabe. Pero sabemos que hay un Dios que Él nos cuida y muchas veces Él nos da la bendición. Nuestro siguiente encuentro fue con René, que lleva 20 años viviendo debajo de un puente. ¿Cómo es tu día a día? Reciclando. Somos 4 personas aquí. ¿Cómo llega esta comidita esta noche? La bendición del Padre y ustedes los encargados de traerla. Los hermanos franciscanos no solo ofrecieron comida y abrigo, sino que también su mensaje de amor y la oportunidad para ser un hombre nuevo, demostrando que el verdadero acto de ayudar al prójimo no conoce límites. El comedor y el servicio que nosotros prestamos es un gancho, podríamos decir esa palabra, para que ellos conozcan nuestra misión y ellos puedan libremente hacer esta decisión de, como decimos nosotros, de resocialización. La noche seguía y en cada encuentro surgían historias de vidas marcadas por la lucha, la pérdida y la superación. Yo tengo como 4 años ya en la calle aquí en Ecuador, papá, soy venezolano. Me quiero aquí de Ecuador, quiero dejarme la droga, quiero dejar todo. El objetivo es aliviar el sufrimiento y la necesidad de estos hermanos nuestros de la calle, ¿no? Antes de regresar a casa, nos encontramos con este hermano, que al solo vernos brindarle una ayuda, sus lágrimas se asomaron en su rostro. Sí, mamita. ¿Y su familia en Colombia? No tengo, papito. ¿No tiene familia? ¿Tú a qué te dedicas? Solo a reciclar, mamita linda. Prefiero reciclar, pedir una moneda, pedir comida de pronto en un restaurante y de pronto no ponerme a robar. ¿Y hoy cuánto han alcanzado a recolectar? Hoy hemos recolectado como 6, 7 dolaritos llevamos. A pesar de haber vivido momentos dolorosos, nos aseguran que su fe a Dios los mantiene de pie. No, nunca vamos a perder la fe, nunca. Para atrás ni para coger impulso. Aún no llegaba la medianoche y ya habíamos alimentado el hambre y la fe de 40 personas. Justamente en este tiempo, la comunidad puede ayudarnos de manera concreta. Sí, principalmente con
con las oraciones. No, pues obviamente nosotros necesitamos cosas materiales, víveres, cobijas. Aunque la vida de quienes conocimos esa noche no cambiará repentinamente, nos compromete a seguir el ejemplo de los hermanos franciscanos, de trabajar por un mundo más justo y compasivo. Sin duda una maravillosa iniciativa, lindo, digna de replicar además, ¿no? Así, y todos se pueden unir, así que si usted lo quiere hacer, se puede contactar con ellos para ser parte de estas brigadas que todas las noches salen a ayudar a los más necesitados. Así es, ahora cambiamos de tema y les contamos que el río Upano crece sorpresivamente y vuelve a interrumpir el tránsito en la carretera Macas-Puyo, esto obligando a los transportistas a utilizar un camino secundario para conectarse con el norte de la región amazónica. Así es, y nuestro compañero Wilson Cabrera nos tiene todos los detalles a esta hora sobre esta noticia. Wilson, buenas tardes. Gracias, Andrea, gracias. En estudios, amigos televidentes, buenas tardes. Así es. Nuevamente el río Upano se desborda e interrumpe el tránsito entre las ciudades de Macas y Puyo. Recordemos que hace pocos días atrás aquí se hizo trabajos para recuperar este paso provisional que lamentablemente no ha durado mucho. Con estas crecientes y con la presencia del invierno, esto se vuelve vulnerable. Nosotros hemos tratado de conseguir algunas versiones de autoridades al respecto de qué medidas van a tomar. Sin embargo, conocemos que se encuentran reunidos en la ciudad de Sucúa tratando de generar sobre todo soluciones al inconveniente que también hay en un puente sobre este mismo río a la altura de esta ciudad y que servirá para utilizar un camino secundario y conectar con el norte de la región. Mientras tanto, acá los trabajos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército están paralizados. Recordemos que esta empresa pública mantiene un contrato con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas para ejecutar 3 viaductos, pero estos no pueden avanzar por este tipo de inconvenientes. Más adelante ampliaremos detalles sobre esta situación en los próximos noticieros. Ahora regreso con ustedes en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Wilson. Gracias por la información y estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla esta información. Claro que sí. Nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más. Horas con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora les contamos que al menos 17 siniestros de tránsito se reportaron la mañana de este lunes en Quito. La lluvia sería una de las principales causas de los siniestros. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que marzo cerró con un incremento del 59% de fallecidos, esto con relación al mismo mes del 2023. Quito vivió una mañana complicada en materia de tránsito. Entre las 5:30 y las 9 de la mañana, la Agencia Metropolitana de Tránsito reportó 7 accidentes de mayor magnitud. Fueron de gravedad. Empezamos con una colisión a la altura del ingreso a Huápulo, sentido sur-norte, con 4 vehículos. Luego, minutos más tarde, norte-sur, un volcamiento de un vehículo que perdió pista de circulación y se invadió el carril contrario y se produjo ahí 2 heridos. Otros 10 incidentes ingresaron a la sala de operaciones del Sistema Integrado de Seguridad ECU-911, los cuales fueron de menor magnitud y terminaron en un arreglo entre las partes. Como la norma lo indica, cuando no existe heridos y cuando es inferior a 2 salarios básicos unificados, se puede llegar a un mutuo acuerdo. En el sector del Troje y en la Loma de Puengasí, en el sur de Quito, también se registraron siniestros de tránsito. Sin embargo, las cifras de la AMT y de la Policía Nacional determinaron que existió un incremento del 14% en accidentes de tránsito en marzo, en comparación al mismo periodo del año anterior. Durante 20 días estuvimos sin muertos sobre la Simón Bolívar, pero sin embargo a eso nosotros tenemos que entender que Policía Nacional en su competencia tuvo 14 y nosotros como Agencia Metropolitana tuvimos 29, lo que da un total de 43. Eso, comparado con el año 2023, nos da que hemos tenido 16 fallecidos más, lo que equivale a un 59%. La autoridad añade que la intensa lluvia, la falta de visibilidad en la vía y el exceso de velocidad son algunas de las causas de las colisiones. Pero para Darío Paladines, experto en movilidad, el tema va más allá de corresponsabilidad ciudadana. Se tiene que focalizar punto por punto y hacer inclusive un análisis y estudio de suelo y replanteo vial, ya que la gente no produce o es parte de un siniestro de tránsito a propósito. Realmente tiene que ya articularse el tema técnico con la EPMOP.
A pesar de ello, la Agencia Metropolitana de Tránsito informó que seguirán implementando estrategias para disminuir los accidentes de tránsito, que en el primer trimestre del año ya suman 955 en todo el Distrito Metropolitano de Quito. Les contamos ahora que la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del municipio organizó un encuentro de mujeres con el objetivo de atraer inversión privada a la capital. Por medio de proyectos socioeconómicos esperan reducir la brecha de género. Cerrar brechas económicas y de género es uno de los principales objetivos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo. Por ello, organizaron un encuentro con mujeres representantes de grandes empresas nacionales e internacionales. En el marco de la conmemoración del Mes de la Mujer, queríamos juntar a estas valiosas mujeres CEO para poder consolidar todas estas alianzas estratégicas para atraer nueva inversión a la capital. Paulina Pros, el Secretaria de Desarrollo Económico, señaló que parte de la estrategia productiva es implementar programas de capacitación a las mujeres cabezas de hogar, brindándoles asesoría, brindándoles capacitación, también profesionalización a todas estas asociaciones que comercializan sus productos en las áreas rurales. Las participantes señalaron que ya es hora de demostrar que no hay limitaciones para las mujeres. No solamente es hora, sino que ya es justo. Nosotros hemos demostrado con nuestra capacidad, con nuestras competencias, estar completamente listas para ejercer estos puestos de liderazgo. En el evento, la empresa metropolitana de Servicios Aeroportuarios presentó el proyecto con enfoque de género CEDE. CEDE es el proyecto de la Zona Especial de Desarrollo Económico y nosotros buscamos atraer inversiones desde el sector industrial, farmacéutico, agroindustria, automotriz, también desde el sector logístico. 206 hectáreas conforman este parque industrial que generará 1.443 empleos directos y 4.329 empleos indirectos. La idea es justamente empoderar a las mujeres empresarias, también a todas las mujeres que quieran trabajar dentro del proyecto CEDE. Existen varias mujeres dentro del sector logístico, es algo que realmente a mí me ha sorprendido. Las autoridades afirmaron que son imprescindibles las alianzas entre el sector público y privado para la generación de oportunidades laborales. En nuestro segmento Quito, Raíces y Cultura, y eso quiere decir que visitamos una nueva parroquia. Hoy nos vamos a conocer Tumbaco, la tierra conocida como el dormitorio de la ciudad. Por ello, nuestra compañera Michelle Villasís ya se encuentra allí para contarnos todos los detalles. ¿Qué tal, Michelle? ¿Qué tal en estudios, amigos televidentes? ¿Cómo están? Buen día, les saludo desde la Cruz del Hilaló, ubicada en la parroquia de Tumbaco, a solo 45 minutos de Quito. Estamos aproximadamente a 3.000 metros de altura sobre un volcán de agua. Aquí son varias las actividades que se pueden hacer y en el siguiente reportaje les mostramos. En las pintorescas tierras altas de Ecuador se encuentra Tumbaco. Bienvenidos a la cuna del arriero. Un destino que cautiva con su encanto rural y su riqueza cultural. La palabra Tumbaco tiene algunas versiones. Dicen de la palabra tun, que significa golpear. Hay otra versión que dicen de una cacique indígena, Cristina Tumbaco, que ella dona ciertos espacios donde es la iglesia, el parque, un convento. Durante la época precolombina y colonial, Tumbaco era un centro de intercambio entre la sierra y oriente. Era el paso obligatorio de comerciantes y visitantes. Y por eso fue bautizada como el dormitorio de la ciudad. En auto particular nos hacemos unos 30 minutos, en el público nos hacemos unos 40, 45 minutos. Nuestro viaje comenzó con un desayuno auténtico en la Plaza Central. Saboreamos leche de cabra fresca, directamente de la ubre al vaso. Aquí en Tumbaco vendo 15 años ya la leche. ¿Desde qué hora comienza su jornada? De 7:30 hasta las 12 del día. Esto es muy bueno para la tos, gripes, buen calcio, para el asma, problemas respiratorios. Después de saborear esta experiencia única, escondido en una estructura de antaño, hallamos talleres de artistas locales. Aquí se cultiva dibujo, pintura, cerámica, artesanías, manualidades. Con el legado de su padre, Orlando quiere dejar marcado en un lienzo la imagen antigua del bello Tumbaco.
Estoy retocando la obra de mi padre. Está plasmado un tumbaco antiguo. Ahí tiene el campanario, la iglesia antigua, la escuela y la casa de los vecinos Traves. Realmente cuando yo pinto me estoy reencontrando con mi bisabuelo, con mi tío abuelo, que también pintaba. Las puertas están abiertas de la Casa Cultural de las Artes para todo público. Nuestra siguiente parada estaba a solo 10 minutos de donde estábamos y requería de mucha fuerza para subirla. Tras un camino serpenteado, pero con vistas espectaculares, llegamos a la Cruz del Ilaló. Mi padre me ha conversado que cuando la gente sembraba aquí y con el tiempo caía mucha lluvia, mucho granizo, que eso perjudicaba a la siembra. Ellos preocupados, ellos cargando la arena, el cemento, el ladrillo, y construyeron la cruz. Su clima cálido y seco lo convierten en un terreno ideal para sembrar maíz, frijol, habas y frutales, los mismos que son llevados de la mata a la olla. Y ya con la aventura del día, su gente nos dirigió a una auténtica huequita, donde el aroma tentador del caldo de 31 nos recibió. Antes de despedirnos de Tumbaco, conocimos al maestro Lucio, quien con sus manos le ha dado vida a maderas viejas. He hecho violines, bandolines, guitarras, instrumentos que se improvisan. Por ejemplo, hay una cáscara de armadillo. Eso mandaron para que haga charango. Con su gran sentido del humor, se despidió de nosotros para seguir con su labor. También he preguntado siempre por qué se llamará Tumbaco. ¿Qué es ella? Eso es lo que no sé. Nuestro viaje nos enseñó que Tumbaco siempre nos ofrecerá primeras experiencias. Y bueno, estas son las actividades que ofrece la parroquia de Tumbaco. Bueno, les voy a dejar con esta maravillosa vista mientras yo me voy a ir a cosechar más maíz. ¿Cuántos quieren allá en estudio? Gracias, Michelle. Tráenos también unos a nosotros que también nos interesa. Tú, es tu tierra, ¿no? Sí, es mi tierra. Maíz, aguacate, Claudia, es de todo. De arte también vimos. Fértil, mucho arte, sí. Mucho arte. Y en gastronomía, ¿no? Buenísimo. Entonces todos vamos, sí, a Tumbaco en estos días. Pero ahora también vamos a celebrar a una institución muy importante. Así es, porque el Cuerpo de Bomberos de Quito está celebrando 80 años de existencia, de vida institucional. ¡Qué increíble! Y nuestra compañera Bernie Calleja se encuentra en la estación número 21. Ustedes ya la pueden ver, esto es en el Parque Bicentenario, para contarnos todos los detalles. Bernie ya puesta el uniforme de los casacas rojas. Aquí estoy, mi querida Andrea, Steffi, qué gusto saludarles, amigos televidentes. No se imaginan cuánto pesa este traje. Para que ustedes tengan una idea, son 60 kilos los que yo estoy puesto encima, ¿no? Porque, por supuesto, que lleva también un tanque de aire y todo es pesadísimo, la chopa es pesadísima para poder soportar. Este traje lo utilizan los bomberos cuando hay incendios estructurales, no forestales, y es justamente por eso el grosor del mismo, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, este helicóptero es el único que cuenta a los bomberos. Esta estación, que es la estación Bicentenario, es la que mayor equipada está, ¿no? Incluso no solamente de artefactos nuevos, de herramientas nuevas con los que los bomberos hoy realizan su trabajo, sino que también es muy interesante que se puede ver alguna de lo que forma de la historia. Estos 80 años de historia que tiene esta institución son los carros. ¿Cómo se los utiliza el nombre de estos camiones? Sí, son vehículos contra incendios. Hay que mencionar que la institución ha ido evolucionando a la par del crecimiento poblacional de la capital. Exactamente, y acá podemos ver alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué años son los que estamos viendo en pantalla? El rojo de acá, ¿de qué? Sí, pues ver, allá es un América en la France, ese es del 1945. Es 1945. Sí, es el más antiguo. O sea, fue el más antiguo, porque justamente es de 1944 cuando se forma esta institución. Así que increíble. Pero bueno, lo que queremos es que ustedes vean también cómo ha ido evolucionando y estamos simulando una emergencia, ¿no? Los bomberos, por supuesto, que tienen todos sus equipos listos. No esperan que exista la emergencia, sino oye, que ya todo tienen listo y todo tienen al punto. Si nos podría comentar un poquito, mi querida Margot, ella tiene 25 años de experiencia, es la primera promoción de mujeres en participar como bombero. Y quisiera que nos cuente un poquito, ¿qué nomás llevan al momento de una emergencia? ¿Qué tiene este camión? Este es un vehículo polivalente. Como nuestra estación es 21, entonces es polivalente 21. En esta área tenemos el material de rescate vehicular y material para rescate de alturas. Varios accesorios para apagar incendios. Si continuamos al otro lado, aquí tenemos las bombas que nos dan el agua
para apagar los incendios, con los accesorios que yo les indique. Todo esto tienen siempre equipado, ¿verdad? Sí, siempre va a estar equipado y operativo. Muy bien, ¿qué más llevan por acá? Estas son las mangueras con las que se conectan a la bomba, con las que ustedes proceden a apagar cualquier fuego. En la parte de aquí tenemos todo lo que es el sistema de mangueras de diferentes diámetros, una pulgada, una y media, dos y media, y con lo que es los pitones para poder hacer las descargas de todo lo que es el agua. Es un trabajo sacrificado, es un trabajo duro porque, claro, no solamente están expuestos al peligro, sino que yo al estar en esta transmisión, que vamos apenas unos 4 minutos en ella, ya siento el peso, el sudor, el calor de andar con este traje. Sí, por eso todos los días nosotros nos entrenamos para poder estar listos para cualquier cosa. Qué excelente, muchísimas gracias. Bueno, y Mayor, usted sí nos podría comentar un poquito más sobre la tecnología con la que cuentan ustedes como cuerpo de bomberos, que les permite justamente, como me decías tú hace un momento, estar a la vanguardia de lo que requiere la sociedad. Sí, bueno, buenas tardes con todos, recibo un cordial saludo del cuerpo de bomberos. Efectivamente, la institución cumple 80 años de servicio a la comunidad, atención de lo que son emergencias, tanto en la capital como en las demás ciudades del país que lo requieran. Efectivamente, el Cuerpo de Bomberos, como le había mencionado, ha ido evolucionando a la par del desarrollo de la capital. Entonces, contamos con 25 estaciones ubicadas estratégicamente a lo largo del Distrito Metropolitano, con más de 1,000 bomberos y bomberas, con equipamiento y tecnología de punta, para poder atender todo lo que es las emergencias en la ciudad. De igual manera, ha gestionado la institución, tanto nos preparamos en la gestión operativa como en la preventiva, ¿sí?, para brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, que es a quien nos debemos. Contamos con tecnología, como mencionaba, con equipos de última tecnología, con equipamiento, con uniformes, que es lo último que hay en el mundo, para brindar un servicio de calidad aquí a la ciudadanía. Excelente, muchísimas gracias, Mayor. Bueno, como ustedes saben, los bomberos intervienen en incendios estructurales, en forestales, también en todo lo que son los equipos paramédicos. Es decir, tienen muchísima preparación, distintas ramas, y sí, yo justamente les comentaba hace un momento lo que es estar en este traje, el peso que implica, la difícil labor que ellos dan a la sociedad día a día, pero bueno, les felicitamos en estos 80 años en los que cumplen como institución. Mi querida Andrea Steffi, continuamos con ustedes en estudios. Que tengan una buena tarde. Gracias, Bernie, para ti también. Y nosotros nos sumamos a este gran abrazo a los casacas rojas, 1,500 agentes que sirven como miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito y que además están al servicio de la comunidad. Así es, 80 años. Entonces, felicidades y muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Estamos de regreso para contarles que la parroquia de Salinas, en la provincia de Bolívar, recibió la visita de turistas nacionales y extranjeros durante este feriado de Semana Santa, pues allí se desarrolló la tercera edición del Festival del Chocolate. Salinas de Guaranda fue el lugar donde se desarrolló el tercer Festival de Chocolate, espacio para que los emprendedores muestren los diferentes productos derivados del cacao. El turista que ha visitado nuestra parroquia Salinas ha podido degustar de una riquísima gastronomía, de unos productos elaborados con muchísimo amor, como es el queso, el chocolate que nos caracteriza a nosotros los bolivarenses. Los amantes del chocolate disfrutaron de las diferentes variedades, como confites, licores y hasta una cerveza con sabor a chocolate que se presentó en este festival. Como sabemos, existen cervezas de otros sabores, pero chocolate ahora, entonces queremos innovar. Durante los 3 días de asueto llegaron unos 10,000 visitantes que disfrutaron de este rincón mágico de gente emprendedora. Lógico, yo sí recomiendo a toda la gente, a todos los turistas, de propios extraños que vengan. Vine por primera vez y voy a delectarme de todos los chocolates, conocer los quesos también, mi esposa vino por los quesos y una bonita experiencia ante todo. Ese también fue el espacio para los emprendimientos de artesanías y textiles que se desarrollan por hábiles manos. Sí, son espacios prácticamente para demostrar nuestras artesanías, nuestro trabajo. Se han llevado por igual los vinos, el licor, el chocolate, las artesanías. Así Salinas se proyecta para ser la capital de producción chocolatera en Ecuador, pues de aquí se exporta durante todo el año chocolate fino a Europa y Estados Unidos. Y ahora les contamos que este fin de semana se realizó en Otavalo el primer campeonato mundial de Fanesca. Visitantes nacionales y extranjeros se dieron cita a este evento gastronómico que busca fomentar el turismo en el Valle del Amanecer.
Saludar a los turistas. En la Plaza Cívica de Otavalo se organizó la gran final del Mundial de la Faresca. Los participantes tuvieron 2 horas para poner en práctica todos los conocimientos de este plato ancestral con los ingredientes andinos tradicionales. Es la primera vez que se lo hace acá en Otavalo, entonces lo que nosotros tratamos es que sea mundialmente y en los próximos años nos acompañen de todas las provincias y lo hagamos así, que sea extenso a todo el mundo. Se han esforzado, tenemos chefs muy jovencitos que han innovado, han sido muy creativos, y es que un lindo campeonato mundial. El jurado calificador estuvo compuesto por 10 personas, entre ellos chefs profesionales del Ecuador, que degustaron todos los platos para el veredicto final. En el primer Mundial de Faresca, aquí en el Valle de Amanecer, participaron 50 personas, de ahí 5 fueron los elegidos para la gran final. Nosotros juzgamos principalmente altura, color, sabor y textura, sí, pero una parte importante también es la tradicionalidad de la receta. Nos vamos más allá de la historia, quién le enseñó, por qué, qué ingredientes usa, qué le hace diferente. Finalmente, los representantes del restaurante Sacha de Otavalo se llevaron el galardón a la mejor fanesca del mundo. La constancia y esfuerzo fue la clave para la victoria. Creo que el amor a la cocina es lo más grande que tenemos con nosotros y las herencias como de nuestras abuelas es lo magnífico que podemos tener. Un clásico comer fanesca y queremos, lo que tenemos que hacer es exportar. Tenemos que decir, aquí está, esto es algo que tenemos para ofrecer y también que nos vengan a visitar. Se espera que para el próximo año se inscriban participantes internacionales y así ser pioneros en la zona norte del país en el turismo gastronómico. Y qué rica la fanesca, ¿no? ¿Cuántos platos? Sin duda, comiste? Este año solo dos. Solo dos. Pero aún tengo un poquito congelado que hoy le doy el directo. Seguro como tú, Steffi, muchos de nuestros televidentes harán exactamente lo mismo, pero ya nos tenemos que ir. Así es, nos vemos mañana, recuerden, desde la 1:50, pero ya viene. En corto. Chao, chao.